Era una actividad en la que había dos compañeras que trataban sobre un poco el símbolo y también lo ritual de poner las baldosas, hacer las baldosas y poner las baldosas en cada uno de los lugares en donde hubo un compañero desaparecido. Entonces ellos tienen una organización que es en todo Buenos Aires, seguramente debe ser en todo el país, pero bueno, están divididos por barrios. Y estas dos compañeras eran de Almagro. Entonces un poco el tema de las baldosas y de las huellas, esto de los militantes, se asociaba con, o lo asociaron, con la asociación que nosotros hemos formado, que es por las huellas de Che. Entonces un poco de las huellas y las huellas, de eso es lo que se asoció. El terror hizo que silenciaran no solamente a Che, si los libros se tiraran, a los muchachos, a los chicos no se les enseñaba ni decía nada y pasaron muchos años. Esta situación de detenido, desaparecido y esta represión tan brutal de 30.000 compañeros militantes, casi todos o prácticamente todos, más todos los presos, más todos los exiliados, más todos los silenciados, no va a volver a repetirse, pero no solamente por el recuerdo, por el olvido, sino porque la situación es otra. En los 90 lo que se hizo no es ningunearlo absolutamente, sino deformarlo, hablar nada más que de la moral, hablar nada más que de la ética. Pero mira cómo terminás, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hizo, se fue tratando de meter en los 90. Bueno, ya que no hay más remedio porque no podemos hacer que no se hable de él, que se hable de lo que no nos molesta mucho, ¿no? Entonces, lo que yo decía de las remeras, yo digo, bueno, sí, las remeras es cierto que tiene que ver con el comercio. Siempre que alguien vende otro compra y hay una transacción comercial, pero algún sentido tiene. Ese que se la puso, por algo se la puso la remera, no eligió la remera de un Rolling Stone o otra, eligió esa. El juicio a las juntas militares se llevó en 1985. 2 años después, claudicó el gobierno estableciendo las leyes de punto general y obediencia debida. Y ahí digamos, se desnaturalizó el ansia de justicia, se desnaturalizó. Y bueno, digamos en los hechos reales, ¿no? Después, en los hechos reales también, el conjunto de los luchadores sociales siguió llevando adelante las banderas de memoria, verdad y justicia. Y de alguna forma, esa persistencia de 20 años de impunidad, en un ambiente donde se jugaba también, se establecía muchas veces la teoría de los dos demonios, luchar contra todo eso era muy, muy esforzado. Y bueno, no obstante lo hicimos y fuimos logrando en estos momentos, logros importantes. La lectura correcta que hizo el gobierno de Néstor Kirchner es una lectura correcta de establecer el fin de la impunidad a través de primero la derogación y luego la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Y eso marca de alguna forma nuestra época.